cubana, pero aquí el problema sigue estando en Washington con esta investigación en marcha que parece tener no solo al presidente Donald Trump en la mira, sino también a su yerno Jared Kushner, sí, y a varias de las personas muy cercanas al presidente. El presidente dice que es la mayor cacería de brujas de la historia. Hoy salió de vuelta a criticar la investigación. Y esto, por supuesto, en el marco de reponerse espiritualmente una nación que ve cómo se llega al punto en que un fanático abre fuego contra seres humanos simplemente porque son de un partido político. Wow. Ahí hay una situación terrible que ha conmocionado mucho a la sociedad. Dios quiera que sea un paso inicial para que se vuelva al discurso civilizado, con modales, con respeto, en el que se puede discrepar, en el que se pueden decir cosas fuertes, pero que no incluya insultos, que no incluya amenazas, que no incluya expresiones despectivas que han deteriorado el nivel del discurso y que llevan a que se registren cosas en que personas que están en el margen de la sociedad crean que la forma de resolverlo es con violencia. Eso es un capítulo muy importante. Ahora, para el lugar donde yo vivo, está todo el mundo pendiente de la llegada del presidente Trump aquí a Miami. Eso va a ocurrir ahora después en las próximas horas. Y el presidente va a anunciar una serie de cambios de la política de su gobierno hacia el régimen cubano. Va a echar una buena... Bueno, sí, una parte, no todo lo que quieren los más duros, y mucho más de lo que quieren los más blandos. Él dice, vamos a decirlo de esa manera. Okay. No va a prohibir, por ejemplo, nada vinculado a que sigan viajando las cubanas, los cubanos a la isla, pero sí va a restringir viajes de los estadounidenses no cubanos. No va a cambiar que la gente cubana pueda enviar dinero a sus familias, a sus amistades, pero sí puede haber algunas limitaciones para personas e instituciones no cubanas. Va a restringir considerablemente cualquier tipo de acuerdo que incluya los negocios que manejan las Fuerzas Armadas cubanas, que tienen un control muy grande del aparato económico en la isla. Va a plantear que es imperativo que mejore el tratamiento de las cubanas, los cubanos, para que haya en el futuro concesiones, posibilidad de ampliar diálogo, porque consideran intolerable, y obviamente tienen mucha razón, que semana tras semana estén golpeando mujeres que salen con flores a pedir libertad, o que metan presa gente por gritar viva los derechos humanos. Y entonces no van, eso no es retroactivo para negocios ya en marcha. Les estoy diciendo lo que nos han contado fuentes de la Casa Blanca. Es posible que a última hora haya algún retoque a esto, pero se mantendrían los vuelos comerciales, se mantendrían los permisos para las compañías de cruceros y, por supuesto, no se tocaría para nada el aspecto de las relaciones diplomáticas, con un detalle, como una especie de símbolo, aunque seguiría abierta la embajada estadounidense en Cuba, no nombrarían formalmente un embajador. Y también se espera que suspendan los acuerdos para compartir informaciones de inteligencia con los servicios de seguridad cubanos. Don Pedro, en el caso de Venezuela, el vicepresidente planteó de que Estados Unidos viene con un paquete de sanciones por la ruptura al orden constitucional en Venezuela. Está también la amenaza ya abierta por parte del Ejecutivo a la fiscal general. ¿Qué lectura usted tiene de esto? Bueno, incluso había quienes decían, anoche nos dijeron que no, que eso no va a pasar hoy, pero había quienes decían que hoy el presidente también iba a hacer referencia a la situación de Venezuela. ¿Quién sabe? Porque el presidente Trump a veces a último momento incluye o excluye algunas cosas. Lo que está pasando con Venezuela es que van a tratar de apretarles las tuercas, pero no a nivel de sanciones a todo el gobierno, a toda la nación. Lo que están buscando es apretar
cuentas de gente que está en el poder o que está vinculada al poder y que tienen mucho dinero en el extranjero. Les adelanto que digo esto y estoy seguro que en este momento en unas cuantas oficinas ahí en algunos lugares de República Dominicana hay gente que está temblando pensando que se avecina un pedido de congelación de fondos o ese tipo de cosas. Y esto ocurre en muchos lugares, en Panamá, aquí mismo en Estados Unidos. Aquí hay una cantidad de gente que tiene inversiones, ya sea en dinero o en propiedades, y que son personeros del régimen, integrantes del régimen. Ahora, como están planteados las piezas en el tablero, el régimen venezolano está un poquito más acorralado que lo que estaba un tiempo atrás, y la medida que les puede hacer un daño muy considerable es que Estados Unidos suspenda la compra de petróleo venezolano. Don Pedro, en un hecho puede haber un agujero. En un hecho histórico, sobre todo por la investidura de la persona involucrada, la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, aceptó ser extraditada de Estados Unidos. Ella está acusada de narco, de colaborar con la mafia, de los Z, entre otros delitos. ¿Pero por qué Estados Unidos se involucra de manera directa en esto y pide su extradición? Bueno, recuerden dónde termina la droga en este proceso que empieza en distintas partes del mundo. Por un lado, ese es el mercado de consumo de drogas más grande del mundo. Y entonces, obviamente, por ahora es ilegal la mayoría abrumadora de ese proceso. Entonces, de donde sea que hay gente que está empezando, participando, apoyando, colaborando con un negocio de venta de drogas que termina en Estados Unidos, aquí los van a tratar de buscar y, en este caso, traer a Estados Unidos, juzgar, y los encuentran culpables, meterlos en unas cárceles de estas del gobierno federal de alta seguridad. Esa es la razón. Guatemala ha sido un punto del que no se ha hablado tanto como México, como Colombia, como la misma Venezuela, pero es un punto muy importante, por ejemplo, para la organización de los Zetas. Ahí tienen una base de operaciones tremenda, y no es el único de los cárteles mexicanos que tiene una presencia muy fuerte. Así que la señora Valdetti puede ser la primera gran figura en este aspecto, pero es posible que no sea la última. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Un abrazo y gran fin de semana. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo.